Saludos, Perú. Estamos en ruta. Un día como ayer, hace 28 años, el Centro Arqueológico Chavín de Huántar fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Por esa razón, la de hoy es una edición especial. Estamos en este centro arqueológico que fue un gran oráculo en el antiguo Perú, cuyos nuevos descubrimientos nos siguen asombrando. Hace poco más de 3.000 años, la civilización Chavín se estableció en el lado oriental de la Cordillera Blanca. Dirigida por una casta sacerdotal que la convirtió en el más fabuloso centro religioso de su tiempo. Y fue así que el edificio principal y los anexos se edificaron sobre roca madre. Hay un núcleo constructivo que está hecho en base a piedras del tamaño más o menos de un ladrillo, armadas con un tipo de sedimento en base a arcilla, pero muy compacto. El hecho de que entre grandes piedras, en estas piedras rectangulares, estén orladas por estas piedras pequeñas a manera de pecuñas que se llaman pachillas, es por técnica constructiva. Esto hace que las piedras estén más quietas, más juntas, más estables. Esto da un mejor soporte al enchapado que está recibiendo el acabado del edificio. Los muros perimetrales de los edificios están inclinados hacia el interior de los mismos. Es lo que se llama inclinación positiva, una configuración antisísmica que hace que los movimientos telúricos repercutan en menor grado en su estructura. El ángulo de inclinación, que se aprecia fácilmente, otorga un aspecto de pirámide trunca a los monumentos. El interior de los edificios está interconectado por un complejo sistema de galerías. En todo el monumento hay cerca de 30 hasta ahora registradas. Las galerías tienen ductos que sirven, entre otras cosas, para llevar aire fresco desde el exterior hacia los espacios interiores. Ductos de ventilación que, además, pudieron servir como puntos de luz en medio de la oscuridad, permitiendo el paso de sonidos y olores durante los ritos sagrados. No hay que olvidar que estamos en un centro ceremonial. Y todo aquí está relacionado a prácticas rituales. Estamos en la Galería de Laberintos, que es una de las galerías que están abiertas al público actualmente. Se le llama Laberintos porque precisamente su configuración arquitectónica de pasajes y cuartos y ductos es muy intrincada. Además tiene la peculiaridad de que conecta dos edificios. Y no todas las galerías tienen la misma dimensión. Esta galería debe ser una de las más altas y la dimensión de sus vigas, de las vigas que conforman su techo, es la más grande, una de las más grandes presentadas en todas las galerías, por lo menos tiene 3 metros. Y para lograr esa altura han tenido que levantar muros muy altos. Trasladarse de un corredor a otro es posible a través de escalinatas, unas más prolongadas que otras, en un subir y bajar que desubica a quien no está acostumbrado a transitarlas. Por alguna razón, no todos los peldaños mantienen igual altura. Ahora nos encontramos en la Galería de Doble Ménsula, cuya característica principal es el ancho de sus pasajes. Estas son las ménsulas. Exactamente, okay. Son piedras salidizas de la cima de los muros que permite que el ancho de la estructura se amplíe. ¿Qué acontecía en estas galerías? ¿Para qué se usaron? Algunos sostienen que en medio de la oscuridad los sacerdotes celebraban los ritos con el Trichocereus pachanoi, huachuma o San Pedro.
un cactus que puede llegar a medir 5 metros de altura, de hermosas flores blancas y cuyo tallo acanalado contiene alcaloides alucinógenos como la mescalina. Se cree que la guachuma está reñida con la luz. Esta piedra, en la cual yace la imagen de un personaje sobrenatural antropomorfo que sostiene un cactus de San Pedro sagrado, está en Chaví. Guachuma significa en quechua estar sin cabeza o estar con la cabeza cortada. Figurativamente hablando, es estar fuera del pensamiento racional, en un tiempo o espacio irreal que conecta la mente con lo mágico, lo imaginario, lo supremo. A la guachuma hay que sumar el uso del guarguar o floripondio rojo, además de ayahuasca, un trance que los arqueólogos afirman está representado en las casi 100 cabezas clava, todas diferentes, encontradas hasta ahora. Esta es la única que se conserva en el lugar original como solitario guardián del templo. Representan estadios distintos dentro de este proceso de transformación chamánico. Y después de la ingesta de San Pedro, ayahuasca, tiendes a convertirte en un animal sagrado, en una imagen sagrada. Entonces vas a ver cabezas clavas muy humanas, unas que ya comienzan a cambiar, que ya tienen atributos más felínicos, como serpientes, así como que al final de la secuencia puedes encontrar cabezas clavas con forma de pájaro, con forma de felino. Los colgajos que tienen las parejas de manera de moco es lo que te sale luego de la ingesta de San Pedro. Cuando uno está en una mesa, vas a ver que siempre se ingieren líquidos, este tipo de sustancias por la nariz. Luego de esta ingesta, las pupilas se te dilatan, tal como muchas de las cabezas clavas. Están con las pupilas desorbitadas, los ojos hacia arriba. No te están mirando de frente, están mirando cualquier cosa, están perdidas. Y por esta misma ingesta también te cuelgan ciertas mucosidades. Este proceso ritual adornaba los muros del complejo. Las cabezas clava, empotradas a ellos por espigas, estaban dispuestas simétricamente con una separación aproximada de 2 metros una de otra. La iconografía forma parte de la arquitectura. Es difícil pensar que estuviera desligada de ella. Las cabezas clavas están asistidas por las cornisas. Y las cornisas tienen decoración hacia la parte que tú estás apreciando, que es la inferior. Entonces, hay que entender también que la base desde donde tú puedes ver la cabeza clava es mucho más abajo de la que nos encontramos ahora. Entonces, si tú aprecias a la cornisa, la decoración inferior de la cornisa, y a la cabeza clava desde abajo, es difícil notarla. Por eso es que se maneja a veces la idea de que han estado pintadas, para que el contraste del color te dé una idea mejor de qué es lo que estás viendo de manera tan distante. Sí, verlas de lejos. La altura, que se calcula fue de 7 metros, no es casual. Siendo un sitio sagrado, ningún mortal debía poder tocarlas. Se cree también que los edificios pudieron estar empastados y pintados. Abundaremos en la iconografía más adelante. Volvamos ahora a la estructura. Los edificios en Chavín son magníficos, pero no perfectos. Cuando llueve, el agua filtra hacia las galerías. Eso obligó a los chavinos a crear un gran sistema de drenaje para evitar que la estructura colapse, se destruya. Por eso hicieron estos canales, que tienen diferente dimensión y también diferente curso. Toda esta agua terminaba finalmente en el río. El piso está recubierto con lajas uniformes de piedra. Así se evitó el empozamiento y la retención de humedad, sistema que funcionaba a la perfección, al punto que conservó la arquitectura hasta nuestros tiempos. Los canales tenían dos funciones: drenar la humedad de los edificios, ser usados también para rituales sagrados. Esta es la Plaza Mayor, que es donde gente muy importante
llegaba para divisar los ritos que se tenían que estar desarrollando en Lara, en la iglesia, por decirlo de alguna forma, que era la portada, el pórtico de la Falcónida. Hay que entender también que por debajo de esta plaza corren muchos canales subterráneos, obviamente. Que vienen del edificio que principal. Que viene del edificio principal y de otras zonas también, del núcleo monumental de los edificios. El pórtico de las Falcónidas está formado por dos columnas cilíndricas. Representan dos personajes, dos falcónidas, probablemente dos águilas arpías. Estos seres sobrenaturales tienen las alas desplegadas, con colmillos de felino, serpientes y garras. Es muy difícil entenderlo porque es muy complicado, es muy barroco, está muy recargado de distintos iconos que conforman toda la imagen. Hacia un lado, la plaza circular, adornada con lápidas esculpidas con diseños, con el discurso iconográfico típico de Chaví. Aquí se desarrollaron ceremonias de homenaje al agua. Culto al agua que se magnificaba con el uso de canales. Hay que recordar que por debajo de escalinata hay un canal acústico que se supone hace ruido y deriva al final en el canal de rocas que está pasando por debajo de esta plaza. La plaza circular precede a la Galería de Lanzón, que está tras esta escalinata y el canal acústico. La deidad mayor de Chavín de Huanta, la imponente pieza monolítica, el Anzón, la huanca o piedra sagrada de granito de 4 metros 60 centímetros de altura. Es un rostro fiero, un dios antropomorfo con colmillos, serpientes y garras, con un brazo hacia la tierra, la Pachamama, y otro hacia el infinito, adornado con aretes circulares. Imaginamos, de aspecto aterrador, durante los ritos chamánicos, miles de años atrás. El cronista español Pedro Cieza de León fue el primer occidental en difundir la existencia de Chavín de Huántar. En el tiempo, el sitio arqueológico fue descuidado. Marino González, un chavino, trató de conservarlo de la mejor manera. Lo hizo por iniciativa propia y Alejandro Espinosa, Alicho, lo ayudó en esa tarea. Siempre pensé trabajar en el monumento y con Marino González, ¿no? Ya. En paz descanse, que fue su discípulo doctor Tello. Y yo quise trabajar en el monumento. Dije, algún día quiero trabajar en el monumento para servir al monumento. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 14, 15 años. Sí. ¿Eres un escolar? Un escolar, terminé mi secundaria. Y Marino me contrató para meterme a los ductos, a excavar, porque era muy flaquito. Yeah. Y muchas de las galerías de los ductos son mis excavaciones mías. Ajá. Y que primero empecé a trabajar en el Lanzón. Ya. Yeah. Y abrí ahí los 4 o 5 ductos. 5 ductos en la Galería de Lanzón, luego pasé a laberintos, sucesivamente pasé a otras galerías. En 1919, el arqueólogo peruano Julio César Tello y un grupo de personas bajo su dirección empezó por quitar la maleza y arbustos sobre el monumento, a escudriñarlo científicamente. Tarea que continuarían Luis Guillermo Lumbreras, Federico Kaufmann Doig y más recientemente el arqueólogo estadounidense John Rick.
En los últimos años, las investigaciones han tomado una velocidad diferente, gracias a la intervención de la empresa privada, Compañía Minera Antamina, en este caso. Yo pienso que Antamina, agradecerle que ellos están haciendo un buen trabajo, un buen labor, para que se haga conocer la parte científica, la parte educativa, para el entendimiento de este monumento arqueológico, que tan maravilloso que es, y esperamos que se suman otras instituciones más, aparte de Antamina, para dar un soporte, para seguir investigando, porque acá tenemos trabajo por años. Al volver, conoceremos los recientes descubrimientos en el sitio arqueológico Chavín de Huántar. Tenía un sueño, ¿no? Vine en mi promoción, vine solamente hasta Huaraz. No pude venir por la economía, pero ahorita, gracias a Dios, que ya he podido cumplir mi sueño. Yo de niño, siempre mi anhelo, mi deseo ha sido de venir, de conocer este lugar, ¿no? Y en esta vez he tenido la suerte, ¿no?, de estar acá en este lugar, ¿no? Y es un lugar maravilloso. Con toda la familia voy a venir ya para... que conozcan también mis hijos, mis nietos también, ¿no? ¡Estamos en ruta! Chavín era un oráculo, un centro ceremonial en el que convergían élites de la costa, sierra y selva del antiguo Perú. Un lugar en el que además se realizaban ritos para legitimar el poder de los gobernantes de turno. De ahí que la iconografía Chavín es de interpretación múltiple. Garras que pueden ser de cóndor o de águila. Serpientes. Colmillos de puma o de jaguar. En el obelisco, por ejemplo, se han representado imágenes de caracolas marinas, un caimán y especies vegetales al mismo tiempo. Es el fabuloso imaginario prehispánico andino, sea en el Anzón, en el obelisco Tello o en la estela Raimondi. Aquí todo está ligado a lo sagrado, al culto, a los ritos de adoración, de iniciación, de legitimación de las élites. En la Plaza Mayor, frente al pórtico de las Falcónidas, se sucedían ceremonias en las que los pututeros congestionaban los sentidos con el sonido que emitían de las caracolas. Conchas marinas traídas desde Eloy, Ecuador, convertidas en pututos con decoración incisa, encontrados durante las excavaciones de John Rick. Sonido tan fuerte que muchas veces provocaba sangrado en ellos por el esfuerzo en medio del trance. Agradecimiento muy especial desde En Ruta a estos jóvenes pututeros que han participado con nosotros en esta recreación de la forma más fidedigna posible respecto a cómo se ejecutaban los ritos y cómo se ejecutaban las ceremonias sagradas en el sitio arqueológico Chavín de Huántar.
es un gran esfuerzo. Gracias por eso a Martín Olea, a Alex Espinosa, a Riman Ramírez y a Nemesio Gomero. La investigación no puede parar. En las galerías aproximadamente un 10 a 20%, pero estamos considerando 14 hectáreas que tiene el sitio arqueológico, el monumento en sí, 7 están más o menos delimitados, pero investigados 15%. Hay mucho para investigar, hay muchas galerías que aún todavía necesitan su conservación, hay muchos colapsos en las galerías, en los canales, y esto es un reto a todo aquel que quiere su patrimonio, arqueólogos, arquitectos, ingenieros, el Estado. Por eso muchas veces acá falta la presencia del Estado, y en el sentido de que la inversión es necesaria. Las investigaciones arqueológicas se han ido ampliando gracias a Santa Mina. Hay que reconocer el gran papel que ellos están teniendo ahora en esta zona de Conchucos, porque Chavín es Conchucos. Producto de la intensificación de las investigaciones, se halló recientemente no solo nuevas canaletas que corren paralelamente a los canales subterráneos, sino también dos cabezas clava que estuvieron situadas en un corredor en medio de dos edificios, en acción de soplar o silbar. Un espacio reducido, oculto, sin vista al exterior, al que se supone tenían acceso solo los grandes sacerdotes. Una de ellas presenta serpientes en forma de volutas a los lados y otras dos que salen de la nariz como mucosidad. La otra está cubierta también con serpientes que la adornan, dirigiéndose hacia lados distintos. Estos hallazgos hay que adicionar esta lápida en este personaje tallado con colmillos, serpientes, cupidas excéntricas, adornado con pendientes y sosteniendo báculos entre sus garras, la inconfundible iconografía chavín. Pues las excavaciones siempre fueron pequeñas, en menor escala debido a cuestiones presupuestales y temporales también. Es solo a partir de 2011 que recibimos un fuerte apoyo financiero por parte de Antamina y Global Heritage Fund. Esto nos permite ampliar la envergadura de las excavaciones, tanto así que podemos excavar en área. Excavación en área es excavación en grandes espacios, reconociendo de mejor manera la evidencia física arqueológica. Entonces, esto nos ha permitido entender más lo que encontramos y también entender más a los chavinos en ese tiempo. Tenemos más evidencia develada, entendemos mejor esa evidencia y por lo mismo podemos llegar a mejores interpretaciones acerca de las formas de vida de los antiguos chavinos. Sin el aporte de Antamina no habríamos podido desarrollar el proyecto en la envergadura que ahora tenemos. Ahora tenemos por temporada cerca de 100 personas a lo largo de toda la campaña trabajando en áreas extensas, en muchos canales. Los objetos recientemente hallados en el sitio arqueológico se exhiben en el Museo Nacional Chavín, a pocas cuadras del pueblo. A excepción de la estela Raimondi, que guarda el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre, aquí se conservan las piezas líticas originales, como el obelisco Tello y las cabezas clava, además de los pututos y lápidas talladas en granito. Las personas se quedan maravilladas por la cantidad de colección de cabezas clavas que tenemos. Toda gente que viene se va pero fascinado de Chavín de Guanda. El museo está abierto de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la entrada es libre. Atendemos de martes a domingo. Monumentos inclinados hacia el interior. El complejo sistema de galerías interconectadas, canales para drenaje y de uso ritual que atraviesan sus edificaciones y plazas. 3.000 años han transcurrido y el gran oráculo Chavín continúa enigmático. A la luz del sol o cuando la oscuridad lo cubre,
fue un lugar especialmente sagrado del Perú milenario. Imposible no maravillarnos con Chavín de Huanta. Este es nuestro homenaje a todos aquellos que desde un inicio hasta la actualidad trabajan para develar sus misterios. Así cerramos esta edición. Tenemos una nueva cita el próximo sábado a las 8:30 de la mañana cuando nos volvamos a poner en ruta. Gracias por estar ahí y por acompañarnos. Que vayan bien.